¡Gracias! Mm. Terima kasih telah menonton! Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos esta tarde noche a esta transmisión en vivo de como en tu facultad agradecemos a todos nuestros seguidores que estén presentes este día y es para nosotros un gusto contar con la presencia del doctor Salvador Robles Andrade él es egresado de la licenciatura de Unitec y eh, especialista en periodoncia e implantología por la unam. actualmente es jefe del servicio de estomatología en el Instituto, Instituto Nacional de Perinatología y eh, es conferencista a nivel mundial, coautor de algunos eh, libros. Eh, y obviamente él se dedica en su consulta privada a la periodoncia y la implantología, así como a algunas partes de cirugía bucal. Y bueno, hoy nos comparte el tema de afracciones y recesiones gingivales. ¿Existe alguna relación? Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida al doctor Salvador. Buenas tardes, doctor. Hola Juan, muy buenas tardes, eh, muchas gracias por la presentación. Pues eh, aquí estamos para arrancar con, con este seminario y tocar estos temas que, que pueden resultar bastante interesantes. Doctor, pues antes que nada, bienvenido, bueno, ya, ya lo presentamos, un gusto tenerlo por aquí, algunos lo hemos visto en algunos congresos, en algunos otros lugares y es siempre un gusto contar con gente tan preparada en estos temas. Y bueno, pues lo dejamos eh, con, la, con la charla. Les recordamos a la audiencia que al final tenemos un breve eh, espacio dispuesto para preguntas y respuestas y las estaremos pasando todas al final. Y pues, doctor, si nos comparte su, su, su presentación para ir checando. Perfecto. Vamos, a, vamos arrancando. Bien, pues les invitamos a, a mandarnos sus preguntitas. Y yo lo dejo, doctor, toda la transmisión es suya. Perfecto, y se ve bien, ¿verdad? Perfecto, cualquier cosita le vamos este, aquí indicando. Perfecto. Excelente, Juan. Pues eh, muchísimas gracias a Juan Flores por esta amable presentación y eh, por este esfuerzo que hacen para eh, llevar a cabo pues, estos seminarios ¿no? que nos mantienen. Eh, pues escuchando las perspectivas de diferentes clínicos y para mí es un verdadero gusto estar por acá. En verdad agradezco mucho la invitación a José San Román por eh, permitirme compartirles eh, algunos puntos de vista que tengo sobre un tema que eh, resulta un poco con, eh, un poquito controvertido. Eh, antes que de arrancar eh, me gustaría reconocer esta gran labor que han hecho eh, pues ya en, desde hace eh, algún tiempo con arte y ciencia odontológica, que me parece una, una plataforma extraordinaria. Yo soy un eh, seguidor, soy fan de esta, de esta página. Me gusta mucho eh, escuchar a los ponentes que han invitado, los grandes maestros, y me da mucho gusto ver a, a compañeros eh, tan destacados que eh, transmiten a través de, este, de esta plataforma que no tiene eh, ningún otro móvil más que eh, la transmisión del conocimiento de una manera sana, y este, eso siempre es bastante gratificante. Y pues eh, a lo largo de la semana ha habido eh, excelentes conferencias. Eh, me ha dado mucho gusto ver a, a, a mi paisana Gaby Cifuentes y eh, a Poncho, el eh, al doctor Alfonso, que eh, dieron unas pláticas verdaderamente sensacionales. Y hoy eh, me gustaría compartir con ustedes un tema que eh, yo creo que es de los que más me gusta en cuanto a periodontología, eh, en cuanto a cirugía plástica periodontal y la. Y, y, y su conjunción o su conjugación con la odontología restauradora, que son eh, cuestiones clínicas que hacemos en el día a día. Y por eso eh, me dio la tarea de llevar a cabo una revisión eh, de la literatura bastante crítica sobre eh, el término de las afracciones y eh, realmente con qué frecuencia las observamos en conjunto con las recesiones gingivales. Entonces, eh, aquí es cuando a mí me gusta aterrizar el tema. Si realmente tenemos una relación entre las afracciones eh, y las recesiones gingivales, y de qué manera podrían estas eh, tratarse de manera eh, conjugada con las diferentes disciplinas y llevar a cabo eh, tratamientos predecibles en el largo plazo. Y me llama mucho la atención debido a que, como les comentaba en, en, en la consulta diaria, podemos ver con frecuencia recesiones gingivales y lesiones cervicales no cariosas, como lo podemos ver en esta imagen. El punto es el reconocimiento en función a la etiología, ya que si nosotros no tratamos con base en la etiología, estamos condenados a fracasar en, las, en cualquier terapia que hagamos. ¿no? Eso, es, eh, eso es un hecho. Y si llegamos a tener éxito, pues eh, será únicamente eh, un aspecto de suerte. Y esta, esta fotografía nos dice mucho. O, dejemos a un lado eh, que las restauraciones están desajustadas o que están eh, mal adaptadas en ciertas partes. Aquí lo que a mí me llama la atención es cómo estamos tratando las recesiones en la práctica diaria. Por un lado, eh, como pueden ver en donde está indicado el lado de, eh, derecho de ustedes, la lesión cervical no cariosa y la recesión en el mismo sitio, eh, realmente necesitamos eh, pensar qué fue lo que ocasionó a la lesión cervical no cariosa y qué fue lo que ocasionó la recesión gingival para que de primera instancia podamos nosotros intervenir y eh, corregir eh, lo que ocasionó ambas eh, situaciones clínicas para posteriormente pensar en un tratamiento. Si no es así el tren de pensamiento, evidentemente eh, en el corto plazo... Eh, se caerán las restauraciones o progresarán las recesiones gingivales. Entonces tenemos que mantener eh, muy, muy, muy en mente cómo es que debemos eh, realizar el diagnóstico y los tratamientos para este, este tipo de entidades. Y como observan, en general, las recesiones gingivales que están tratadas en este paciente son por medio de restauraciones directas, que eh, si el paciente tiene un problema de hipersensibilidad, pues podría ser que eh, la restauración indirecta solucione este problema. Pero realmente el colocar una resina eh, tan larga y tener un canino de dimensiones tan, tan largas será también eh, el mejor tratamiento desde la perspectiva estética y funcionalmente eso resolverá el problema. Entonces, eh, debemos cuestionarnos todo esto. Ahora, ¿qué es lo que causa una recesión gingival y qué causa una lesión cervical no cariosa? Eh, si nosotros pensamos en las lesiones cervicales no cariosas y si yo hiciera la pregunta abierta sobre cuál es la etiología de una recesión gingival, con mucha frecuencia en los eh, auditorios o en las aulas eh, me contestan mis alumnos que eh, las recesiones gingivales están asociadas a trauma oclusal o a puntos oclusales excéntricos o a puntos de contacto prematuros. Y. Eso es eh, debido a que en odontología estamos acostumbrados a, a generar conjeturas basadas en hechos biológicos que conocemos y en base a la experiencia o con base en la experiencia más bien que nosotros vamos eh, generando con el paso de los años. Así que si yo veo en mi consulta privada si eh, los pacientes tienen lesiones cervicales no cariosas y por otro lado observo que... Eh, tienen eh, mal, eh, mal, malas funciones oclusales, puntos eh, de contacto eh, prematuros o que quizá tienen eh, al, al, algún punto excéntrico en la oclusión traumática, pues eso evidentemente nos puede llevar a, a, a que nosotros asociamos inmediatamente que existe una relación entre la lesión cervical no cariosa y algún eh, tipo de disfunción oclusal. Así que a eso le llamamos una abfracción. Y si aparte vemos que estas se relacionan con mucha frecuencia con recesiones gingivales, entonces intuimos que también las recesiones van de la mano con eh, este tipo de eh, malos, eh, malos puntos de contacto o eh, fuerzas oclusales excesivas o cualquier situación oclusal que no vaya de la mano con la normalidad. Así que de esa manera es como nosotros tendemos a eh, hacer estas asociaciones de estos eventos y. Nosotros al momento de revisar los, eh, la, los puntos de contacto, al momento de revisar la oclusión, pues vemos en dónde están eh, de manera incorrecta y por lo tanto es muy fácil intuir que uno es causa y eh, este es el efecto de, eh, de los problemas oclusales. Ahora, tenemos que empezar a separar ambas condiciones para poder eh, ver y analizar posteriormente si realmente existe una eh, relación entre ellas. Como pueden observar, aquí tenemos eh, dos de las etiologías que más se han estudiado y que más se han reconocido en la literatura de periodontología con respecto al desarrollo de recesiones gingivales. Y como pueden observar, del lado derecho está la periodontitis, que sabemos que en el momento en que nosotros tenemos el desafío bacteriano y tenemos una respuesta eh, inmunológica generalmente robusta eh, asociada a este, a este desafío bacteriano, pues eh, la destrucción del aparato de inserción periodontal. Eh, será eh, inminente. Así que una vez que perdemos este eh, soporte óseo y este soporte periodontal en general, pues el margen gingival tenderá a migrar apicalmente debido a que no tiene ese soporte óseo, debido a que no tiene eh, las inserciones adecuadas eh, por el proceso infeccioso, y esto sin duda nos conllevará a una recesión gingival. Y eso está perfectamente reconocido en la literatura. El otro punto que todos los periodistas y todos los odontólogos deberíamos reconocer de una manera inmediata podría ser el cepillado traumático. Y como lo pueden ver en la izquierda de sus pantallas, pues eh, en esta paciente tenemos eh, una cantidad eh, bastante importante de recesiones y sobre todo son bastante profundas. Y como pueden observar, también tenemos eh, restauraciones indirectas en la mayoría de las recesiones. Y aquí es cuando nosotros nos tenemos que plantear si realmente estamos tratando con base en la, en la, en la teología o si únicamente estamos parchando un problema que en el futuro se irá progresando. Eso es lo que debemos nosotros eh, pensar en el momento en que vemos este tipo de, de, de panoramas. Y aquí es cuando nosotros intuimos que en este tipo de pacientes un cepillado traumático excesivo podría eh, ocasionar el desarrollo de las recesiones gingivales. Y está entre signos de interrogación debido a que en la literatura se ha cuestionado... En revisiones sistemáticas, si realmente existe causa y efecto. Y las conclusiones de estas revisiones sistemáticas eh, generalmente nos dicen que no hay evidencia suficiente para demostrar que, en efecto, el cepillado traumático ocasiona una recesión gingival. Sin embargo, si nosotros eh, nos vamos a los peldaños más bajos de, eh, de la pirámide de la evidencia, podemos ver que la mayoría de los estudios sigue. Sí, Forman una tendencia importante en cuanto, a la, en, en cuanto a la relación causa y efecto del cepillado traumático a la progresión o a la instauración de una recesión gingival. Así que, eh, con la interpretación crítica, podríamos pensar que eh, existe esta causa y efecto, aunque sabemos que son muy complicados de, de demostrar los indicadores y los factores de riesgo para que eh, asociemos una condición o una enfermedad hacia algún tipo de eh, factor indicador de riesgo. Entonces, esto es lo que nosotros intuimos hoy por hoy. Nosotros eh, intuimos que eh, con base en los modelos de plausibilidad biológica que se han generado a partir del cepillado traumático como eh, la etiología de una recesión gingival, es pensando en que eh, nosotros al tener un fenotipo gingival o periodontal delgado, generalmente, pero no necesariamente, pues este va a ser eh, mucho más susceptible a que si nosotros nos cepillamos de manera agresiva, en presencia, aparte de una dehiscencia ósea en el aspecto bucal de un diente, pues nosotros generemos estas microulceraciones, como pueden ver en la pantalla, y que estas microulceraciones... Eh, en presencia o en ausencia de un soporte en la cortical vestibular pues inician a migrar las células epiteliales en sentido apical y que de esa manera vaya formándose una recesión. Es decir, nosotros nos cepillamos de manera traumática, frecuentemente se forman las microulceraciones o las ulceraciones pasan de manera subclínica y es un evento progresivo que va pasando a lo largo del tiempo y dependerá de qué tan constante es el trauma en ese sitio en particular en ausencia de la cortical vestibular para que eh, todas las células epiteliales cicatricen en sentido apical una vez que se generan estas lesiones, entonces eso es lo que pensamos de una manera eh, muy burda sobre este eh, este tipo de eh, condiciones eh, mucogingivales y la forma en cómo tratamos estos pacientes cuando solo presentan una recesión gingival es eh, de primera instancia modificando la técnica de cepillado. Tenemos que evaluar perfectamente cómo el, se está cepillando el paciente, qué tipo de cepillo usa, con qué frecuencia cambia el cepillo, ya que todas estas son variables que están atribuidas o que se han asociado en diversos estudios al desarrollo de una eh, recesión gingival. Eh, como ustedes saben, si un paciente cambia el cepillo dental eh, de una manera muy frecuente antes de un mes, pues sabemos que probablemente está ejerciendo demasiada presión en el eh, momento de cepillaron. Sí, eso es, eh, en esos escenarios clínicos es cuando tenemos que intervenir. Es muy clásica la, la respuesta de los pacientes que presentan recesiones gingivales cuando modificamos o intentamos modificar su conducta, nos dicen es que si, si no me tallo duro siento que no me cepillo bien. Entonces es una, una, una conducta un tanto obsesiva por mantener los dientes limpios y como veían en la diapositiva inicial, Paradójicamente, las recesiones eh, gingivales están en los dos extremos del higiene bucal y del control personal de placa. Por un lado, cuando tenemos eh, eh, periodontitis, que generalmente se asocia a depósitos de placa y cálculo pesado, sobre todo eh, de placa, por supuesto, que es eh, la etiología. Y por otro lado, eh, cuando tenemos un cepillado traumático por eh, cepillar por por esta obsesión, por mantener los dientes muy limpios. Entonces, como pueden observar en, este, en esta diapositiva, para tratar estas condiciones, identificamos el factor de riesgo o la etiología, que es el cepillo traumático, modificamos la técnica y posteriormente tenemos que hacer una evaluación en cuanto a la presencia o la ausencia de la unión cemento-esmalte. Esto es muy importante para determinar si está en conjunto con una lesión cervical no cariosa o si solo está la recesión gingival presente. Y eh, es una variable dicotómica, desde luego, en donde vemos si es detectable o si no es detectable. Y a partir de ahí decidimos si llevamos a cabo el tratamiento únicamente periodontal o combinado con eh, el aspecto operatorio. En, con una restauración indirecta que lo veremos eh, más adelante. Después de que evaluamos la presencia o la ausencia de la unión cemento esmalte, como lo pueden ver aquí, es que claramente delimitada la unión cemento esmalte, pues yo ya tengo el punto de referencia hacia dónde tengo que desplazar el margen gingival para cubrir la recesión. Y lo que sigue es determinar el espesor gingival en sentido vestíbulo palatino, en este caso, vestíbulo lingual en los mandibulares, y. La intención de hacer esto es determinar el fenotipo. Y esto le llamamos si tenemos un fenotipo grueso, más de un milímetro, en cuanto al espesor vestíbulo palatino del tejido gingival en vestibular, o un, un fenotipo delgado cuando mide menos de un milímetro. Esto es muy importante porque existe una tendencia en eh, preentología en la literatura. En cuanto a la necesidad de llevar a cabo la colocación de un injerto de tejido conectivo con estos procedimientos, sabemos que ese es el estándar de oro para lograr la cobertura radicular completa, pero también hemos visto que cuando tenemos un fenotipo grueso, cuando mide más de un milímetro y puntualmente más de 0.8 milímetros, que son eh, los estudios desde el Baldi hasta estudios más, re, más recientes eh, de, de estos grupos italianos, pues observamos que 0.8 milímetros para arriba, podríamos eh, prescindir del injerto de tejido conectivo y únicamente llevar a cabo un desplazado coronal teniendo resultados similares. Con esto en mente, eh, una forma muy simple y que se ha demostrado que es eh, bastante efectiva para determinar el fenotipo en un paciente es sondeando. Entonces sondeamos y si se trasluce eh, a través del de, eh, tejido gingival de la sonda, sabemos que probablemente mida menos de un milímetro en sentido vestíbulo eh, palatino el tejido gingival, y a eso le llamaríamos un fenotipo delgado. En este caso, como pueden ver, la sonda no se trasluce, lo cual eh, evidentemente nos habla de un fenotipo grueso, y esta es una manera, insisto, objetiva y bastante simple de hacer esa separación entre un fenotipo delgado y grueso. Ahora, ya que determino que tengo un fenotipo eh, grueso, sé que puedo llevar a cabo el desplazado coronal y prescindir del injerto de tejido conectivo, disminuyendo la comorbilidad del paciente debido a que... Eh, podríamos pensar que lo podríamos estar sobretratando si le colocamos el, el injerto de tejido conectivo. Faltan más estudios para demostrar este comentario, pero la tendencia está ahí en la literatura y es eh, un punto interesante a considerar. Entonces, como pueden observar en este paciente en particular, cuando levantó el colgajo, el fenotipo aquí la, la medida que eh, tomé con este calibrador, pues eh, fue de 1.4 milímetros. Es un, un fenotipo evidentemente grueso y para llevar a cabo la cobertura radicular. Seguimos una serie de eh, un abordaje quirúrgico con una, una, una secuencia que se ha ido puliendo a lo largo de los años. En los últimos 20 años ha habido eh, una gran cantidad de hallazgos para hacer el diseño de un colgajo como lo tenemos hoy por hoy y que esto nos ayuda a tener una mucho mejor predicción, una cobertura radicular al 100%. La cobertura radicular completa es nuestra, eh, inten, nuestra intención final. De, eh, asociada al éxito terapéutico, eh, ya que si no lo cubrimos al 100%, se ha demostrado que hay menor satisfacción desde la perspectiva estética de los pacientes y también podemos eh, mantener el problema de la hipersensibilidad debido a que seguirá expuesta parte de la superficie radicular. Ahora bien, eh, cuando nosotros tenemos una recesión única, eh, uno de los abordajes más estudiados y quizá el más predecible es el desplazado coronal con un par de liberatrices. Y para ello necesitamos medir la profundidad de la recesión. En este caso es de 3 milímetros. A esos 3 milímetros les voy a agregar un milímetro más para poder medir eh, y para poder realizar las incisiones horizontales. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la punta de la papila a la base de la papila voy a medir la profundidad de la recesión más un milímetro. En este caso, 3 más 1 son 4, y a partir de esos 4 milímetros haré incisiones horizontales de 3 milímetros en eh, sentido mesiodistal, y a partir del tercer milímetro haré la liberatriz de manera recta para poder desplazar posteriormente la papila quirúrgica y eh, colocarla sobre la papila anatómica. Esto lo vamos a hacer mediante un colgajo de espesor parcial de primera instancia en el primer milímetro de la incisión, mientras vamos conectando las liberatrices con las incisiones horizontales y con una incisión intrasurcal. Y posteriormente, eh, la papila quirúrgica queda diseñada, que es este, eh, estos fragmentos de las incisiones horizontales que ustedes observan eh, coloreadas en la pantalla con este tono azuloso, grisáceo y posteriormente tenemos que desepitelizar, decep perdón, la papila anatómica la cual va a ser el lecho de tejido conectivo que recibirá la parte eh, interna de la papila quirúrgica, y de esa manera vamos a tener un anclaje eh, firme de tejido conectivo con tejido conectivo, y de esa manera podremos revascularizar las papilas quirúrgicas sobre las papilas anatómicas en una posición coronal que estará cubriendo el, eh, la recesión gingival. Entonces, como pueden observar aquí en, en la secuencia quirúrgica, el lado izquierdo tenemos el diseño del colgajo como, con las incisiones como se las había planteado y posteriormente, una vez que nosotros llevamos a cabo la incisión a espesor parcial, que es la primera incisión, iniciamos a levantar un colgajo de espesor total. Okay, como lo pueden observar aquí en la pantalla, iniciamos este, eh, este levantamiento del colgajo de espesor total y posteriormente vamos a desepitelizar la superficie de las papilas anatómicas para que pueda ser suturada ahí las papilas quirúrgicas. Ahora, eh, si ustedes eh, ponen atención a, esta, a este esquema, la cantidad de eh, desplazamiento o de levantamiento del colgajo en sentido o en espesor total va dictado con. 3 milímetros apical a la dehicencia ósea. Eh, esto tiene la finalidad de que nosotros mantengamos viable ese soporte vascular que nos dará el, eh, el periocio que estará unido hacia el colgajo, el cual va a reposar sobre la superficie radicular y recuerden que estamos eh, colocando y desplazando coronalmente un colgajo sobre una superficie avascular, que es la superficie radicular. Entonces, si va a estar sobre la superficie eh, avascular radicular, pues evidentemente entre mayor sea el aporte sanguíneo hacia el colgajo va a ser mucho mejor el resultado, porque de eso dependerá de la contracción posoperatoria, pues estaremos llevando más vasos sanguíneos hacia el lecho receptor. Así que esa es la intención de hacerlo de espesor parcial primero, posteriormente espesor total y finalmente parcial en la zona más apical en donde haremos una incisión perióstica y posiblemente una incisión más profunda para eh, liberar cualquier inserción muscular para poder suturar sin tensión. De esta manera, lo que tenemos que hacer es traccionar el colgajo con las pinzas de Adson en sentido coronal y vamos a iniciar con los puntos de sutura en la base de las liberatrices en la porción más apical, como ustedes lo pueden observar. De esta manera, al yo traccionar con las pinzas de Adson y suturar en la porción más apical de las liberatrices, pues ya voy a tener eh, el colgajo desplazado coronal y de manera ápico-coronal iré colocando puntos simples. Una vez que yo llegue hacia las papilas quirúrgicas, en ese momento... Será eh, prudente colocar un punto suspensorio, como lo pueden observar aquí, que me va a servir para adaptar perfectamente las papilas quirúrgicas sobre las papilas anatómicas. Como ustedes pueden ver en esta imagen, el colgajo y el margen gingival está sobrecorregido eh, dos milímetros, un poco más y la intención de hacer esto es de compensar la cicatrización posoperatoria y la contracción posoperatoria. Y esto eh, lo ha demostrado el doctor Piniprato, que es una variable importante a controlar, suturar coronal a la unión cemento esmalte 2 milímetros para eh, lograr eh, tener la cobertura radicular al 100%. Eh, indirectamente, el doctor eh, Pierpaolo Cortellini y el doctor Baldi han demostrado que si suturamos sin tensión, lo más pegado a los cero gramos de tensión, Podemos eh, obtener la cobertura radicular completa de una manera mucho más predecible. Y posteriormente, eh, como pueden ver, las suturas son eh, finas, lo cual nos permite también mejorar la revascularización del colgajo. A la semana, eh, cuando suturamos o empleamos técnicas eh, y suturas, eh, pequeñas, pues eh, la revascularización y la forma en cómo cicatrices de la perspectiva clínica tiende a ser bastante agradable y a las dos semanas vemos eh, un, un proceso de cicatrización bastante adecuado y vemos cómo empieza el margen gingival a adaptarse a la unión cemento esmalte en el aspecto mesial y el aspecto distal sigue sí, estando sobrecorregido que posteriormente migrará apicalmente. Ok, entonces en, en términos generales así tratamos una recesión única. Este es un caso muy sencillo. Eh, en cuanto a recesiones múltiples y recesiones únicas, tenemos una gran cantidad de técnicas y eh, probablemente la que les acabo de presentar sea la más estudiada, de hecho es la más estudiada y la que ha demostrado ser más eficiente para las coberturas radiculares. Eh, ahora, cuando nosotros pensamos en lesiones cervicales no cariosas, eh, pensamos en eh, la pérdida de estructura del esmalte y de la dentina a nivel cervical de la corona del diente. Ahora, la etiología puede ser variable para que se pierdan eh, la unión de los cristales de hidroxiapatitis a ese nivel y vengan las microfracturas y posteriormente el desprendimiento de, todo, de toda la estructura eh, coronaria en el aspecto o en la región cervical. Así que, eh, como pueden observar en la, el lado izquierdo, en la primera fotografía, pues eh, únicamente tenemos presente una lesión cervical no cariosa, que, insisto, es el término genérico para este, esta destrucción. Eh, y en las siguientes fotografías podemos observar la conjunción entre la lesión cervical no cariosa y la recesión gingival. Ahora, cuando nosotros pensamos en lesiones cervicales no cariosas, para ponerles un nombre mucho más puntual y no hablar meramente genéricamente como eh, una lesión cervical no cariosa, pues les llamamos en función a su etiología. Como ustedes pueden observar en la primera fotografía de la izquierda de sus pantallas, cuando eh, le atribuimos la lesión cervical no cariosa, a eh, un desgaste mecánico como cepillado excesivo o como algún hábito que esté mecánicamente destruyendo esa zona eh, cervical de la corona del diente a eso le llamamos abrasión cuando nosotros sabemos o intuimos eh, con el diagnóstico de eh, meticuloso local y sistémico de nuestros pacientes que este, este tipo de lesiones en el tercio cervical son debido a cambios en el pH y que se lo atribuimos a algún factor químico específicamente, le llamamos erosión. En la literatura podemos ver eh, bastante ambiguo este punto porque eh, muchos autores se lo atribuyen a consumo de alimentos ácidos y los refrescos es uno de ellos. Pero no sabemos a ciencia cierta o no hay un consenso al respecto de qué tanto es tantito, es decir, cuántos litros de refresco necesito tomar al día para estar en riesgo de desarrollar eh, una erosión. Es complicado y es complicado determinar esto debido a eh, la calidad del esmalte de un paciente. Va a diferir de la calidad de, del esmalte en otro paciente y de la dentina y de los hábitos y la forma en cómo ocluya y, y... Y en odontología y, y sobre todo en oclusión y analizando estas lesiones, pues son un sinfín de variables que son muy complicadas de controlar para llegar a determinar causa y efecto. En cuanto a las erosiones, cuando nos podemos dar eh, una, un, un diagnóstico un, un poco más sencillo, es cuando tenemos pacientes con desórdenes alimenticios, como en este caso, en donde las erosiones son eh, evidentes, y esta es eh, una paciente bulímica, de hecho. Que eh, está en tratamiento, eh, desde luego, farmacológico y psicológico, y acude al tratamiento dental para la corrección de estas, de estas lesiones que eh, están eh, perfectamente delimitadas en el aspecto palatino de estos dientes. Y finalmente, eh, el tema en el que nos vamos a estar, o el que me voy a enfocar para la discusión eh, a lo largo de las siguientes diapositivas, son las afracciones Y. Eh, Voy a, a, a detenerme en, en las afracciones, ya que eh, si yo aviento nuevamente la pregunta sobre qué es una afracción, siempre, siempre me contestan que es una eh, lesión cervical no cariosa atribuida a fuerzas oclusales excesivas o a cualquier problema oclusal. ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos perfectamente bien eh, concebido todos los odontólogos, nos los enseñan desde la facultad y lo tenemos, es un conocimiento bien arraigado. Y eh, generalmente, cuando hacemos el tratamiento de esas fracciones, buscamos corregir también la oclusión debido a que pensamos que esa es la etiología. Entonces, eso es lo que me ha llevado a la discusión: si realmente. Eh, las afracciones están atribuidas meramente a la oclusión o si existe algún eh, otro componente y aparte qué relación pueden llegar a tener con las recesiones gingivales. Entonces las afracciones, que insisto son las lesiones cervicales no cariosas atribuidas a las fuerzas oclusales, pues... Eh, vienen de latino. a fraccio en conjunto significa ruptura. Y justamente es lo que estamos observando: la ruptura del tercio cervical de una corona y se lo atribuimos a estas fuerzas oclusales. Se lo atribuimos desde 1984 cuando el Dr. Lee y eh, Ickkel eh, con base en tres casos clínicos, hicieron eh, un modelo de plausibilidad biológica, en el cual describían por qué razón se llevaban a cabo estas lesiones cervicales no cariosas y eh, desmenuzaban de manera muy interesante eh, cuál era su hipótesis para que se desarrollara eh, la fisiopatología en este tipo de lesiones. Y es, es muy interesante porque realmente muchos de los puntos que tocan en este artículo clásico, que tiene 35 años, Posteriormente fueron siendo demostrados positivamente, como pueden ver en las imágenes del de lado derecho, están haciendo eh, el, el planteamiento de cómo las fuerzas se pueden concentrar en el tercio cervical y cómo es más débil la estructura a ese nivel, y por eso es que se pueden ir fracturando. Y vamos, como les estaba diciendo, esto solo fue. Eh, con base en, en, en tres casos clínicos. Eh, posteriormente, y conforme fueron pasando los años, se hicieron estudios mucho más sofisticados, como este, el de Lynch, en donde determina con microscopía los patrones de las bandas de Hunter Schlager. Y aquí eh, pueden observar como en esta eh, microfotografía que tomé, del, de, por supuesto, del artículo eh, de Lynch, que en la zona... Cervical, el esmalte se encuentra mucho más delgado que en el resto de la estructura de la corona del diente. Y también observaban que la mineralización es menor. En esta zona. Entonces, estamos hablando de que es una zona por naturaleza más débil que el resto de, eh, del diente. Por eso es que eh, se hipotetizaba desde un inicio que al ser una zona débil podrían eh, desarrollarse las lesiones cervicales no cariosas. Y por otro lado, también en otros estudios eh, igualmente sofisticados, cuando hacen el análisis del elemento finito, eh, en múltiples estudios, de hecho, han identificado que la concentración de las fuerzas excéntricas. Eh, van hacia el tercio cervical. Entonces, tenemos eh, fuerzas eh, excéntricas durante la oclusión y estas se van a concentrar en el tercio, en donde es más débil el esmalte porque es menos mineralizado y es más delgado. Pues todo esto empieza, eh, si empezamos a hacer conjeturas, podríamos intuir que las lesiones cervicales no cariosas, alias fracciones, podrían ser llevadas a cabo por eh, las. Eh, fuerzas excéntricas, ¿no? Entonces, en general, y partiendo de la, de la patogenia que, eh, que proponían Lee e Eagle, pues... Eh, en términos generales, tenemos las fuerzas excéntricas excesivas, las cuales se van a concentrar en un brazo de palanca que será el fulcro que esté a nivel cervical. Vamos a tener eh, microflexión a nivel cervical y posteriormente, al tener estas fuerzas excéntricas excesivas de manera crónica, pues llevará, acá, eh, llevará como consecuencia a que se pierda la unión de los cristales de hidroxiapatita y posteriormente que se forme lo que nosotros conocemos con, clínicamente como una fracción. Y, de este tipo de eh, modelos de, de plausibilidad biológica han sido eh, enriquecidos con numerosos estudios a nivel básico de laboratorio en donde ponen eh, a masticar con ciertas cargas dientes y observan que eh, la concentración en este, en este tercio eh, genera las, micro, las microfracturas y que por ende eso pudiera llevar a cabo la, eh, el desprendimiento de eh, el esmalte de la dentina. ahora ojo. No se ha demostrado en ningún estudio que con la fuerza oclusal excesiva de plano se, eh, se se genere la lesión cervical nocariosa como una fracción eso es lo que nos llama la atención a mí lo, eh, el primer estudio que me llamó la atención sobre esta causa y efecto fue justamente este de aborígenes australianos en donde eh, desde la perspectiva antropológica y antropométrica pues estos autores analizaron mandíbulas de eh, estos aborígenes australianos y analizaron que gen, en general la, estas mandíbulas y las caras de estas mandíbulas más bien pues tenían facetas de desgaste bastante importantes lo cual eh, sugerían cargas pesadas cargas oclusales pesadas y continuas probablemente por la dieta que ellos llevaban que están alejados a eh, el tipo de dieta que llevamos actualmente y eh, que es en, en presencia de este desgaste no observaban lesiones cervicales no cariosas relacionadas. Entonces, eh, si realmente está asociado a eh, las fuerzas excéntricas o a traumatismos oclusales o a bruxismo o a cualquier condición que pudiera generar una concentración de fuerzas excesiva en el tercio cervical, pues podríamos intuir que se debe... Eh, que, por lo menos tendríamos algunos dientes con lesiones cervicales nocariosas, y no lo encontraron. Y eso se eh, observó en otros estudios más, en, en Francia, en Chile, como pueden ver aquí, y el estudio de Francia, el de Aubry, eh, me parece bastante interesante, porque hace una comparativa en cuanto a eh, especímenes de eh, poblaciones prehistóricas, históricas, y eh, poblaciones modernas, en donde observan que conforme eh, van pasando los años, es decir, en la época prehistórica no presentaban este tipo de lesiones cervicales no cariosas, pese a que estaban los desgastes importantes en las caras oclusales, pero que en las poblaciones modernas en efecto sí veían ya el desarrollo de las lesiones cervicales no cariosas. Entonces aquí el planteamiento es, ¿será únicamente la oclusión o la dieta o el cepillado o las pastas de dientes? ¿Qué será lo que está ocasionando esto? Porque parece ser que eh, con el cambio de eh, nuestros hábitos alimenticios, Nuestros hábitos de higiene es cuando se han manifestado estas lesiones cervicales no cariosas. Entonces, nuevamente, si nosotros tomamos algún otro estudio del de, eh, análisis del elemento finito, se ha observado, como les he dicho, que en efecto se concentran las fuerzas en el tercio cervical, pero no nada más en vestibular, sino en lingual también. Y aquí lo que llama la atención es que rara vez observamos una abfracción en, en el aspecto lingual. Y algo que nos debe llamar la atención también es que eh, la lengua tiene la capacidad de remover eh, todos los fluidos ácidos que pueden llegar a estar erosionando el aspecto lingual eh, y que es muchísimo más eficiente que el aspecto bucal, seis veces más rápido según este estudio clásico, ¿no? El 87. Así que eh, podríamos entonces eh, empezar a, a, a hacer algunas conjeturas sobre si realmente la oclusión es eh, la etiología. Y si es la única causa de este tipo de lesiones cervicales no cariosas atribuidas meramente a la oclusión. Para contestar esta, esta pregunta desde una perspectiva clínica, pues tenemos que buscar revisiones sistemáticas. Y en la literatura protésica podemos observar que eh, no se han demostrado ningún, ningún eh, este factor oclusal que se le atribuya directamente a que ocasione una lesión cervical no cariosa. Es decir, aquí han eh, analizado puntos excéntricos, eh, puntos prematuros, bruxismo, en fin, una serie de variables eh, oclusales, y no se ha observado particularmente esta asociación. De hecho, todo lo que se ha ido eh, publicando con el paso de los años, desde 1984, que se hace esta conjetura, hasta el consenso del 2017, que fue eh, publicado en 2018, sobre la clasificación de las enfermedades eh, periodontales hiperimplantares, pues... Observamos que aquí los autores cuestionan eh, de manera importante si realmente tenemos eh, evidencia que sugiera que eh, está siendo causa y efecto las, eh, eh, algún aspecto oclusal con respecto a el desarrollo de una fracción. De hecho, ponen en, 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 en tela de juicio si. Sí, la existencia del término afracción está realmente sustentado. La respuesta es no, no tenemos realmente el suficiente sustento científico para poderle poner nombre a esta, eh, a esta condición. Ahora, esto es importante desde luego porque si no sabemos cuál es la causa, ¿cómo vamos a tratar predeciblemente eh, un, un escenario clínico como estos? Y eh, analizando nuevamente la literatura, hemos visto que en estudios de eh, casos y controles como este, Observan estas variables asociadas a el desarrollo de lesiones cervicales no cariosas, como el cepillado traumático, en primer lugar, el índice periodontal, consumo de alimentos ácidos, que nuevamente es una variable algo subjetiva, eh, bruxismo y atrición, que son los componentes oclusales. Sin embargo, la eh, estas, estas variables es efectivo en este estudio para adaptarlo únicamente al 68% de los sujetos. Entonces, aquí es cuando viene la gran pregunta cómo es que se relacionan y entonces eh, cómo vamos a partir para tratar a estos pacientes. Entonces, eh, para contestar a esta, esta pregunta puntualmente, se publicó esta revisión sistemática que es muy, muy interesante, en donde eh, analizan la evidencia que hay sobre eh, la presencia de recesiones gingivales y lesiones cervicales no, eh, no cariosas y cómo pueden observar los factores cuando hacen el análisis eh, en la revisión sistemática, eh, los factores o las variables atribuidas al desarrollo de una recesión es la frecuencia del cepillado. Cuando los pacientes se cepillan más de tres veces al día, en este estudio observaron que estaban con mayor frecuencia en riesgo de desarrollar recesiones. La técnica de cepillado horizontal, que es algo que debemos de modificar desde luego la frecuencia en el cambio del cepillo, que es una variable importante para determinar si eh, inicia y progresa una lesión, una recesión gingival, perdón, y qué tan rígidas eran las cerdas del de cepillo. Entre más rígidas, más probabilidad de que tengamos una recesión gingival. Y por otro lado, cuando analizan las variables aso asociadas a, los, eh, a las lesiones cervicales nocariosas, se observa que la frecuencia y la técnica de cepillado son eh, la variable más importante y la rigidez de las cerdas, lo cual nos da esta relación que parece ser que eh, podríamos pensar que es esta abrasión mecánica en conjunto eh, del, del tercio cervical que nos generará las microulceraciones del tejido gingival y que este proliferará apicalmente a lo que le llamamos recesión y por otro lado que este debilitará la estructura ya eh, de por sí débil del de, tercio cervical de una corona y de esta manera podríamos eh, generar la lesión cervical no cariosa. Y aquí es donde le tenemos que poner eh, la última variable, la oclusión jugará un papel importante para que se desarrolle esta eh, lesión cervical no cariosa y eso es lo que eh, tenemos ahorita sobre la mesa. Es, eh, son las hipótesis que tenemos eh, a la fecha, con base en la literatura que se ha publicado al 2020. Y por otro lado, eh, como cuando analizamos los criterios de Bradford Hill eh, tratan en, en medicina periodontal, pues si nosotros demostramos que un modelo de plausibilidad biológica y posteriormente eh, epidemiológicamente vemos que hay causa y efecto, finalmente el tratamiento que hagamos debe de. Eh, tener, eh, debe ser efectivo para evitar la progresión en este caso de, la, de, de, de estas condiciones y se ha visto que con el simple hecho de modificar la técnica de cepillado podemos eh, reducir la progresión de las recesiones y de las lesiones cervicales no cariosas. Entonces este es un panorama que nos encontramos con frecuencia en la, en la consulta porque tenemos la lesión cervical no cariosa y la recesión gingival. Ahora, si yo solo lo quiero ver desde una perspectiva, si yo solo lo quiero ver como periodoncista y trato de hacer la cobertura regular voy a fracasar debido a que el margen quinquival no va a poder llegar hasta el sitio en donde tenemos la lesión cervical no cariosa. Se va a contraer en el posoperatorio y se mantendrá generalmente la lesión cervical no cariosa. Cuando son muy, muy discretas, puede ser que se adapte ahí el, el, el margen quinquival, cuando estas son de menos de un milímetro, pero eh, cuando son de más de un milímetro en sentido apico-coronal o de profundidad, pues eh, se vuelve muy complicado que se resuelva únicamente quirúrgicamente. Entonces, como ven en su imagen del lado izquierdo, para poder eh, lograr el éxito en el tratamiento de este eh, tipo de escenarios clínicos, pues necesitamos reconstruir la unión cemento-esmalte. Y la reconstruimos con una restauración indirecta. Cuando estamos en la zona estética, generalmente eh, prefiero usar eh, resinas eh, para poder eh, tener un color adecuado con respecto a el, la corona del diente y que tengamos un desenlace funcional y estético favorable. Entonces, tenemos que reconstruir como lo tenemos eh, punteado en la imagen de la izquierda para eh, reconstruir ese perfil de emergencia y que tengamos una condición eh, adecuada para poder eh, colocar el colgajo coronal a esa reconstrucción. Entonces, eh, lo primero que hacemos es la reconstrucción de la unión cemento-esmalte, como lo pueden ver aquí es posterior a la colocación de la, de la resina, y como pueden observar, podemos lograr pulirla muy bien debido a que no nos va a estorbar. El, el margen gingival, debido a que está desplazado apicalmente por presentar una recesión. Entonces, es eh, sencillo adaptar una restauración a este nivel y pulirla eh, de una manera eh, correcta. Posteriormente, llevamos a cabo la técnica quirúrgica como la mencionaba al inicio o como la describía al inicio, pero en este caso, eh, si ustedes observaron, estamos en, en presencia de un fenotipo periodontal delgado. Aquí no está no estoy demostrándolo con un, la translucencia de la sonda. Pero al colocarla se trasluce y como pueden ver el, te el tejido es mucho más delgado que en el primer caso que les presenté. Coloco un injerto de tejido conectivo para hacer un cambio en el fenotipo y que esto le dé estabilidad en el largo plazo, además de eh, que me acercará más a obtener una cobertura radicular completa, que como les digo es, eh, es mi objetivo principal cuando llevo a cabo una cobertura radicular. Posteriormente, coloco la sutura de la misma forma que en el primer caso, en este caso con eh, ácido poliglicólico 7 ceros, se desplaza coronalmente, como ven en la imagen de la derecha. Nuevamente, a los siete días, vemos una cicatrización bastante favorable, que nuevamente la sutura nos ayuda a tener un, una buena revascularización del de colgajo que estamos desplazando. Y como pueden observar en esta secuencia de fotos eh, de una toma lateral, pues vemos la lesión cervical no cariosa la reconstrucción y la, eh, y, y la eh, elaboración del colgajo de espesor parcial total y parcial en la porción apical la colocación de un injerto de tejido conectivo el injerto de tejido conectivo es muy importante suturarlo a nivel o ligeramente apical a la unión cemento esmalte en este caso la unión cemento esmalte que nosotros reconstruimos que es una resina entonces 0.51 milímetro apical o a nivel de esta eh, unión cemento-esmalte. Y finalmente, como ven en la penúltima imagen de la derecha, eh, está sobrecorregido esos dos milímetros y en la última imagen vemos la cicatrización a seis meses en donde se adapta muy bien a la resina con la que reconstruí eh, la, la unión cemento-esmalte y por otro lado eh, logró cubrir toda la superficie radicular y de esta manera se resuelve el problema. Este es el resumen de la estrategia quirúrgica y restauradora. Primero, eh, esta fotografía me es muy útil para determinar la cantidad de reconstrucción. Posteriormente, coloco una resina. Como pueden ver en la sobreimposición de imágenes, es nada más, aproximadamente un milímetro y medio lo de la reconstrucción con la resina. Y finalmente, después de seis meses, el desplazamiento coronal del margen gingival y su estabilidad y el cambio del fenotipo. Ya vemos un tejido más grueso sin que sea exageradamente grueso, porque eso nos ocasiona un problema estético. Entonces los tejidos, los injertos de tejido conectivo, siempre los tomamos con eh, un parámetro de un milímetro de grosor, es más que suficiente para hacer el cambio del fenotipo, y para tener una estética con respecto a los tejidos adyacentes. Ahora, una pregunta aquí interesante, que surgió hace poco en la literatura, es si el fenotipo y el tejido keratinizado gingival, pueden eh, estar asociados al desarrollo de una lesión cervical no cariosa y como pueden observar en esta foto que es la foto inicial de este mismo caso tenemos un fenotipo gingival delgado y tenemos la recesión y la lesión cervical no cariosa y eh, pues de manera bastante eh, aventurada porque se tiene que interpretar con mucha cautela lo que voy a decir a continuación el doctor Agudio, junto con el doctor Leandro Chambrón y el doctor Piniprato, hicieron eh, este estudio. Es eh, una serie de casos y fue un análisis retrospectivo, el cual eh, tomaron a 52 pacientes y eh, los pacientes, y lo interesante de este estudio, que se inició entre 25 y 30 años, fue el análisis eh, después del tratamiento. Eh, fue que el paciente era su propio control, es decir, tenía en un sitio, en un diente, una recesión y eh, un fenotipo delgado, y en el lado contralateral tenía una condición similar en un lado tomaban un injerto libre y hacían este cambio del fenotipo e, e intentaban hacer la cobertura radicular, no es la mejor técnica para realizar una cobertura radicular, pero bueno, eso fue eh, el planteamiento hace 30 años, estamos hablando eh, prácticamente de la década de los 80, y eh, lo que observaron fue después de 25 y 30 años de seguimiento, que en el sitio donde se había injertado eh, el, el, el tejido, el, el injerto libre, pues veían que se desarrollaron en 22 dientes de estos 52 pacientes eh, lesiones cervicales no cariosas y que en el sitio control este fue mayor el número. Es decir, donde no se hizo la modificación en el fenotipo, en donde no se aumentó el tejido queratinizado ni se engrosó el espesor gingival, pues eh, se desarrollaron en 36 dientes las lesiones cervicales no cariosas. Y al momento de que hacen eh, el, la razón de riesgo para el desarrollo, de eh, las lesiones cervicales no cariosas, en estos casos en específico, observan que cuando el tejido queratinizado era menor a 2 milímetros y cuando el eh, biotipo o el fenotipo eh, periodontal, más bien es el término más puntual, el fenotipo eh, eh, resultaba delgado, los pacientes tenían 3.5 veces más riesgo de desarrollar una lesión cervical no cariosa. Entonces... Eh, con esto no podemos decir contundentemente que existe una causa y efecto nuevamente, pero eh, es, me parece muy interesante esta, esta asociación de por qué podría tener un factor de protección el tejido queratinizado y el espesor gingival para una condición que eh, pareciera estar alejado de ella. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos eh, recesiones múltiples y, les y lesiones cervicales no cariosas, pues tenemos eh, nuevamente que pensar en qué técnica quirúrgica podría ser la mejor para resolver estos eh, problemas o estos escenarios clínicos. Y vean, si nosotros notamos la foto de la izquierda de sus pantallas y eh, la observamos así eh, frontalmente, pues parece ser que tenemos presente la unión cemento-esmalte, pero por eso son bien importantes las eh, fotografías laterales, ya que aquí es cuando nos damos cuenta. Cuando existen estas lesiones cervicales no cariosas, cuando no son tan evidentes desde una perspectiva frontal, entonces qué tenemos que hacer? Reconstruir la unión cemento esmalte como lo observan aquí y posteriormente realizar eh, una técnica quirúrgica que me ayude a cubrir las recesiones de todos estos dientes. En este caso, al tener un fenotipo delgado en algunos sitios de recesión, particularmente en el canino del primer premolar, pues interpongo un injerto eh, de tejido conectivo el cual a mí me gusta tomarlo de manera libre, desepitelizarlo extraoralmente y posteriormente eh, suturarlo. Es algo que podemos discutir. Y eh, posteriormente, eh, al, al llevar a cabo esta técnica en sobre, que es como la eh, describe kelly en el 2000, eh, podemos desplazar las papilas quirúrgicas sobre las papilas anatómicas sin la necesidad de colocar liberatrices, que sabemos que eso nos podría eh, interrumpir un poco el aporte vascular y que se ha demostrado que en estos abordajes específicamente en eh, recesiones múltiples son más eficientes cuando no hacemos las liberatrices, no en las únicas en las recesiones múltiples. Vean cómo podemos adaptar muy bien esas papilas quirúrgicas a las papilas anatómicas y cómo sobrecorrijo la posición del margen quingival con respecto a la unión cemento-esmalte y a la unión cemento-esmalte reconstruida. Vemos aquí la foto, la foto inicial, la reconstrucción con la resina en el sitio del canino, que era el único sitio donde tenemos la lesión cervical no cariosa, la cobertura radicular en el postoperatorio inmediato y después de un mes de cicatrización, vemos una muy buena adaptación de los tejidos hacia la eh, superficie radicular. Vemos en cuatro meses de seguimiento el cambio del fenotipo, cómo empezamos a ver la queratinización en el sitio donde colocamos el injerto de tejido conectivo y finalmente una buena textura y una buena coloración con respecto a la mucosa adyacente. Aquí observamos el eh, posoperatorio y el, y el preoperatorio en donde vemos un resultado aceptablemente bueno pensando en los objetivos que teníamos para corregir este problema. Cuando tenemos las lesiones cervicales no cariosas de menos de un milímetro, como les comentaba, podemos eh, no tratarlas con una restauración indirecta e intentar hacer la cobertura hasta ese nivel y puede llegar a lograrse. Entonces, como pueden observar, para este caso eh, empleo una técnica eh, diferente a la, a la anterior generalmente eh, prefiero usar las técnicas de sobre debido a que son muchísimo más sencillas y son tan efectivas como cualquier técnica de túnel pero hay escenarios clínicos en donde eh, resultan más favorables las técnicas de túnel o alguna otra técnica no no podemos resolver todos los problemas de la misma manera entonces eso lo digo que a, me, a, a medida de lo posible intento las técnicas más sencillas así que en esta técnica que es una técnica de túnel en donde tenemos una pequeña modificación en el cual hacemos una incisión vertical eh, dentro del mismo colgajo que vamos a desplazar coronalmente con la intención de facilitarnos más el, eh, la, la, la formación de este, de este túnel y posteriormente eh, lograr un, un túnel eh, supraperióstico para poderlo desplazar eh, coronalmente. Para poder lograr esta técnica necesitamos ciertos instrumentos, ya que a través de esta incisión eh, que va a estar en el frenillo, estratégicamente para cubrir la cicatriz que pueda dejar la liberatriz, pues a través de esa incisión debemos de llegar hasta el extremo final de eh, la última recesión para poder lograr la cobertura radicular. Como pueden observar, son eh, elevadores de periostio largos, romos, los cuales pueden llegar eh, con facilidad hasta otro extremo de esta manera podemos ir conformando el colgajo espesor total y posteriormente vamos a incidir con instrumentos de microcirugía en el margen gingival de las demás recesiones y posteriormente con este tipo de eh, elevadores de periodo, de tunelizadores vamos a separar las papilas del aspecto bucal pero sin que pierda la continuidad con el aspecto palatino para que no pierda ese aporte vascular así que solo lo separamos de la cortical vestibular para darle movilidad y que podamos desplazarlo coronalmente entonces aquí vamos a colocar el injerto de tejido conectivo desde la incisión hasta el sitio más distal, lo suturo con un punto colchonero horizontal y posteriormente con puntos suspensorios, en este caso un nylon 60 a un desplazado coronal y en la zona del frenillo con una sutura más finita con eh, bicril 70 termino de suturar y todo esto me da eh, como consecuencia un proceso nuevamente de reoscolarización en el corto plazo bastante bueno y podemos observar en el seguimiento un mes como logramos una cobertura radicular, no se cubre al 100%, como pueden observarlo, ni el lateral, ni el canino donde teníamos la lesión cervical no cariosa, pero esperen, cuando hacemos el cambio del fenotipo, existe el fenómeno de creeping attachment que puede ayudarnos a terminar de cubrir el, eh, la recesión y en este caso hasta la lesión cervical no cariosa. Como lo pueden ver, después de tres meses tenemos una muy buena posición del margen quingival y aquí tenemos el caso terminado, eh, es el, el mismo caso del sobre y en este caso del lado izquierdo de la técnica de túnel, pero con la modificación eh, con la técnica de vista. Así que eh, la siguiente interrogante es, ¿qué será mejor? ¿Colocamos una resina o colocamos ionómero número de vidrio? Y eh, nuevamente esto es eh, algo muy importante y en mi toma de decisiones va en función a qué va a durar más. En este caso, empleo yo, yo número no de vidrio porque sé que tiene más retención que eh, las resinas. Pero ¿por qué no lo uso en todos los casos? Porque es menos estética, es más difícil igualar los colores. Así que en los casos como este, que no son de estética, que la paciente en este caso, quinta década de vida, sonrisa baja, y que se quejaba porque se le atoraba la comida en las lesiones cervicales nocariosas y en las recesiones, pues en esos casos prefiero colocar una restauración que sea más longeva comparada con la resina y de esa manera. Eh, prefiero resolver estos casos. Nuevamente, esta es una cirugía muy extensa en donde llevo a cabo una técnica de sobre, tomo un injerto de los dos aspectos del paladar, el izquierdo y derecho, largo, para poderlo estabilizar y una vez que lo estabilizamos, como ustedes eh, intuirán, aunque tome todo el paladar, no va a ser suficiente para todas las recesiones, así que yo determino los puntos en donde van a, a, a colocarse estos eh, injertos, y estos van a ser determinados por la cantidad de tejido queratinizado y por el fenotipo que tenga cada una de las recesiones. Entonces, así los podemos tratar cuando tienen menos de 2 milímetros en sentido opico coronal de tejido queratinizado, ahí coloco el injerto, y cuando el fenotipo es delgado, es decir, que la sonda se trasluce y que intuyo que mide menos de un milímetro. Y posterior al desplazado coronal vemos nuevamente a la semana una buena cicatrización y el posoperatorio en el seguimiento después de eh, algunos meses vemos las coberturas y el cambio de fenotipo y la presencia de las restauraciones. Estos pueden ser tan, eh, tan eh, profundas que el injerto de tejido conectivo se vuelve fundamental, sobre todo cuando vemos estas lesiones que aparte se extienden las fracturas hacia la porción eh, radicular que va a estar en eh, subgingival, el tejido conectivo nos va a ayudar a compensar el volumen. En estos casos podemos tomar un injerto un poco más grueso de 2 milímetros para compensar este tipo de eh, lesiones y vean el resultado después de un año llevando a cabo una técnica de sobre, observamos cómo es que... Eh, tenemos una muy, muy buena adaptación entre el, los tejidos periodontales y la superficie radicular y la reconstrucción con la resina. Y vemos aquí el seguimiento a cuatro años en donde vemos nuevamente buena estabilidad y el único cambio que vemos es eh, el, el cambio de coloración y el desgaste de las restauraciones indirectas que son eh, resinas. Así que eh, con esto en mente me gustaría eh, por... Por último, resumir este, este tipo de técnicas, como lo llevamos a cabo con este video. Eh, me parece que puede llegar a ser un poco más claro cuando analizamos una técnica quirúrgica con un video que cuando lo hacemos únicamente con fotos. Y aquí observamos las lesiones cervicales nocariosas, el manejo de las lesiones cervicales nocariosas con resina. Y posteriormente eh, voy a llevar a cabo una técnica de túnel del de eh, ordenamentario 21 hasta el, 20, hasta el 17. Entonces, como pueden observar, la clave para formar un túnel y tener una buena predicción para que se cubra la raíz de manera completa es empleando instrumentos de microcirugía. Aquí esta es una hoja de microcirugía que eh, nos permite ingresar a través del surco gingival y poder empezar a formar el túnel supraperióstico, el cual nos va a ayudar también a movilizar muy bien el, el colgajo. Como pueden observar, hay que llegar con este tipo de incisiones eh, hasta la unión mucogingival y pasar de ella. Y vamos a hacer eso a lo largo de todos, todos los eh, dientes. Posteriormente, ya que logramos eh, sobrepasar la línea mucogingival, necesitamos eh, separar el aspecto bucal de la papila, de eh, la cresta ósea en el aspecto bucal para poder movilizar el colgajo. Si no, solo va a generar tensión y solo va a migrar o solo vamos a movilizar el margen gingival y eso eh, nos va a dar una respuesta posoperatoria no tan adecuada como nos gustaría. Aquí, eh, con eh, este instrumento tunelizador, termino de liberar las inserciones musculares que pudiera haber en la porción más apical del colgajo que estoy formando. Termino de liberar las papilas en el aspecto bucal. Y de esta manera eh, tenemos esta flexibilidad. Una vez que yo observo que tengo la movilización del de margen quinquival en sentido coronal de esta forma, pues ya estoy listo para el injerto de tejido conectivo. Aquí, como mi paciente tenía un paladar muy profundo, pude tomar un injerto muy grueso y posteriormente seccionarlo en dos. Y aquí están viendo cómo lo eh, suturo con una sutura muy finita, con 7 ceros bicril, eh, 8 ceros bicril, perdón. Y de esta manera obtengo un injerto de tejido conectivo kilométrico, ¿no? De otra forma eh, sería muy complicado poder llegar desde el central contralateral hasta el eh, hasta el segundo molar. Y de esta manera empiezo a, a pasar la aguja por debajo del colgajo a, a través o por debajo más bien en la parte interna de las eh, papilas que separen. Y en este momento de la parte interna del injerto de tejido conectivo a la parte externa voy a tomar el, el, el injerto y me regresaré por el mismo camino como lo pueden observar nos vamos con eh, eh, la aguja eh, volteada para evitar que se nos eh, pudiera llegar a que nos llegara a obstruir en el paso en el colgajo y es más eh, fácil que eh, podamos eh, lograr pasar la aguja de esta forma para que finalmente podamos terminar el punto colchonero en este caso un punto colchonero eh, vertical y de esta manera nos vamos a ayudar a, a poder traccionar desde el punto colchonero horizontal y podemos ir empujando el injerto de tejido conectivo, tal suerte que ya que lo tenemos en nuestro primer extremo, anudamos y ya solo nos va a faltar traccionarlo hacia el aspecto distal. Hacemos exactamente lo mismo. Y nos vamos pasando nuevamente con la aguja eh, en sentido eh, reverso hasta el segundo molar, hasta el mesial el segundo molar, y pasamos todo el injerto y anudamos. De esta manera vamos a tener estabilizado el injerto en la unión cemento esmalte o ligeramente eh, aquí puede ser ligeramente coronal a la unión cemento esmalte no más de un milímetro coronal a la unión cemento esmalte para evitar que se necroce esa porción y en este caso eh, podemos hacer eh, este punto de sutura que a medida de lo posible prefiero usarlo por su simplicidad que es un punto suspensorio o se puede hacer el doble cruzado que sugiere Otosuri o que describieron Otosuri Kurseller de esta manera, con estos puntos eh, logro el desplazamiento coronal. Y finalmente eh, esperamos la cicatrización, que tiende a ser eh, favorable cuando eh, controlamos todas las variables de las cuales les he estado platicando, ¿no? Entonces tenemos el preoperatorio, el posoperatorio, después de algunos meses de cicatrización. Y eh, bueno, pues ya entrando a la recta final, y con este caso... Eh, vamos a redondear la charla eh, eh, y a iniciar la, la discusión, pues eh, me gustaría presentarles cómo manejamos, cómo hacemos el resumen de este tipo de eh, abordajes eh, combinados. Entonces, como pueden observar, tengo múltiples lesiones cervicales no cariosas, las cuales están en conjunto con recesiones gingivales y estas son eh, profundas, ambas las lesiones eh, cervicales y las recesiones. Y aquí tengo que reconstruir justo cómo está la línea punteada. Entonces, una vez que yo reconstruyo, tengo que medir en, la, en esta técnica, eh, en la técnica de sukel y en la técnica de Sobre, tengo que hacer las mismas mediciones. De la punta de la papila a la base de la papila, voy a medir la profundidad de la recesión más uno y a partir de ahí haré estas incisiones oblicuas que se conectarán con las incisiones intrasurcales y nuevamente todo esto, toda la unión de estas incisiones me darán la formación de una papila quirúrgica como lo ven aquí en la primer foto y... Eh, la, el, la, el, el, la presencia de una papila anatómica la cual tiene que ser desepitelizada previamente para que posteriormente pueda ser el desplazado coronal en la segunda imagen observamos la liberación del periostio que es una bonita imagen para esquematizarlo en la tercera imagen la, la colocación del injerto de tejido conectivo y en la cuarta imagen el desplazado coronal con lo que a mí me parece que es algo muy muy este eh, atinado en cuanto a la descripción de la técnica, la simetría con la cual podemos afrontar las papilas quirúrgicas con las papilas anatómicas, de tal suerte que nos da procesos cicatrizales bastante adecuados. Aquí vemos una eh, cronología en cuanto a eh, los diferentes momentos en los que son, es intervenido el paciente desde una eh, vista lateral donde tenemos la lesión cervical no cariosa, posteriormente tenemos la reconstrucción del unión cemento-esmalte, la conformación del colgajo en sobre, la estabilización de un injerto de tejido conectivo, el desplazado coronal sobre corrigiendo, y posteriormente a seis meses de cicatrización, la cobertura radicular completa, y desde luego la resolución de la lesión cervical no cariosa. Entonces, como ven en la imagen de la derecha, estoy sondeando y vemos la zona isquémica, que nos sugiere que la sonda está en, el sur, en la base del surco gingival, eh, lo cual nos sugiere que no se formó ninguna pseudobolsa atribuida a la misma presencia de la eh, restauración indirecta. Y aquí hay una serie de cosas interesantes a discutir y que seguramente se están preguntando, ¿cómo se comportan las restauraciones con respecto a los tejidos gingivales? Es decir, con el epitelio y con el tejido conectivo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, en un estudio eh, del 97 del doctor Drago, observó que entre el epitelio y el tejido conectivo, eh, Podía haber una, eh, una, una buena adhesión con respecto al ionómero de vidrio modificado con resina. Esto lo observó histológicamente, pero eh, más adelante se han demostrado, no, no han sido los estudios tan consistentes con respecto a esos hallazgos histológicos. Ahora, en este estudio de Martins eh, se observaba que la biocompatibilidad. Puede llegar a ser similar entre la colocación de una resina y eh, el ionómero de vidrio, lo cual nos puede eh, dejar la tranquilidad de poder colocar esta restauración a nivel subgingival posterior. A el desplazado coronal ya que se ha demostrado que puede llegar a ser eh, biocompatible en este estudio que también es histológico y es en humanos eh, no se observa esta adhesión del epitelio y tejido conectivo a las restauraciones eh, en todos los casos como si se veía en el drago entonces por eso es lo que les digo que eh, no es consistente en todos los escenarios clínicos finalmente el doctor santamaría en el 2013, hizo un análisis sobre eh, la expresión de ciertas citocinas proinflamatorias y los cambios microbiológicos que pudiera haber subgingivales en los dientes tratados con restauraciones directas y que, pues, y que aparte habían sido eh, tratados con una cobertura radicular, y observó que no había cambios inflamatorios ni microbiológicos que sugieran este cambio patológico. Por lo tanto, tenemos esta seguridad. Pero recientemente... Eh, se, se han encontrado estudios más interesantes. Eh, se han estudiado directamente la citotoxicidad de las resinas con respecto a los tejidos periodontales y no se ha visto que estas sean citotóxicas. Y uno de los estudios que más me ha gustado con respecto a. Eh, las interacciones entre las restauraciones y el tejido gingival, es este eh, de Bertoldi, en donde eh, un gran autor, eh, el doctor Pierpaolo Cortellini, es eh, uno de los coautores. Eh, este se publicó el año pasado y los invito a todos eh, a que lo lean porque es realmente de interés para todos nosotros. Y ellos son los primeros en eh, observar y en investigar cómo se comportan las resinas subgingivales. En humanos desde una perspectiva histológica, desde una perspectiva biológica. Entonces aquí tomaron, eh, colocaron eh, resinas perfectamente pulidas sobre la superficie radicular para posteriormente tomarles, eh, dejarlas eh, sumergidas tres meses en dientes en humanos, en una muestra eh, pues eh, nada despreciable y... Eh, posteriormente sabían que tenían que hacer un alargamiento de corona, entonces tomaban, hacían la resección de todo el tejido y hacían la comparativa del de sitio en donde estaba la raíz, únicamente sin restauración histológicamente, y la comparaban con el sitio que había sido tratado con una resina. Y observaron que la respuesta inflamatoria bajo estricto control personal de placa era exactamente eh, igual o era similar que en el, el diente, los dientes tratados con resina, que es los dientes sin tratamiento, es decir, la superficie radicular natural, no. Entonces, mientras que no tengamos bacterias si tenemos restauraciones subgingivales que no invadan el espesor biológico, porque eso se controló en este estudio, la, la base de la restauración estaba a 3 milímetros de la cresta ósea. Si nosotros respetamos el espesor biológico, si dejamos la, la, la superficie de la restauración perfectamente pulida, no tendremos cambios inflamatorios siempre y cuando el paciente tenga un adecuado control personal de placa. Un gran estudio. Entonces, eh, para finalizar, tenemos que aterrizar nuevamente en la pregunta inicial de, eh, que lleva eh, el título de esta eh, breve charla. Las afracciones y las recesiones eh, gingivales tienen alguna relación. Entonces, eh, basado en el análisis en la, de la literatura que he hecho a lo largo de, de, de los últimos años, y viéndolo de manera muy crítica, eh, yo pienso que existe una relación estrecha. Si nosotros solo pensamos en las recesiones gingivales, pues eh, evidentemente el cepillo traumático parece ser que juega un, un papel importante en el desarrollo y en la etiología de las recesiones gingivales como tal. Pero por otro lado, en las lesiones cervicales no cariosas, yo pienso que las fuerzas oclusales excesivas no son suficientes para lograr eh, la destrucción del tercio cervical y lograr la, una fracción. Sin embargo, en combinación con el cepillado traumático y, eh, y, y planteándolo como si fuera una lesión abrasiva, pero en conjunto con el, las fuerzas oclusales excesivas, sí creo que esos dos factores van de la mano para que se desarrolle una lesión cervical no cariosa. Entonces, con ello solo quiero decir que dejemos de ver las condiciones y las enfermedades en general, porque estas son condiciones, no, no, no enfermedades. Dejemos de verlas como si, fueran, eh, si, si solo tuvieran una variable o si solo tuvieran una causa. Tenemos que verlas de una manera mucho más compleja. Eh, probablemente a esto podemos eh, a agregarle también eh, la condición del pH y en conjunto que se desarrollen las lesiones cervicales no cariosas. Entonces, con base en lo que tenemos, podríamos pensar que en efecto es un factor de progresión la, eh, la, las fuerzas oclusales excesivas y no una cuestión etiológica per se. Entonces, eh, redondeando eh, con esto, espero que eh, haya llamado la atención eh, la propuesta. Estoy seguro que levanta muchos cuestionamientos. Evidentemente, eh, al tener tantos huecos en la literatura, pues eh, pueden haber diferentes perspectivas y desde luego siempre es muy interesante escucharlas. ¿no? Eh, pues quiero agradecer eh, nuevamente a todos los que hacen posible esta plataforma, que insisto, es extraordinaria. Eh, y a todos los que tuvieron interés eh, eh, en escucharla. Así que eh, cualquier duda que tengan las podemos discutir ahorita o eh, si prefieren escribirme a mi correo, si les interesa algún artículo, ese es mi correo electrónico y eh, la mayoría de estos casos, si no es que todos, incluyendo los videos, los comparto en mis redes sociales, principalmente en la de Instagram, que es de región bajo Salvador-Robles. bajo Robles. Así que eh, pues nuevamente muchas gracias y eh, queda abierto el micrófono para cualquier duda. Doctor, eh, tenemos muchas, muchas, muchos comentarios y bueno, particularmente que me queda más que decir y reconocer, excelente fotografía. Me encantan fotos. Este, no, no cabe duda que, pues sí, he tenido la fortuna de seguir todas estas charlas junto con, con José. No creo que eh, haya alguna no sé cómo decirlo una sola charla que no haya cumplido las expectativas de todos nosotros siempre agradeciéndoles a todos ustedes esa disposición ese desinterés por compartir este conocimiento por ayudarnos a llevarlo a todos los chicos a los que están en, en, en formación a los que ya están eh, pues en, en el día a día en el consultorio desgraciadamente por esta situación ahora pues menos que antes y algunos totalmente parados pero como en la facultad con un excelente nivel. Y bueno, tenemos algunas eh, preguntitas. Venga. Vamos a darle paso a ellas. Y nos pregunta Genes y Salinas, ¿qué técnica de cepillado es la más recomendable cuando existen recesiones y afracciones? Ok, eh, yo generalmente hago el cambio a Stillman modificado porque es una técnica eh, menos agresiva hacia el surco y hacia el margen quinquival. Y eh, les hago el cambio de cepillo a un cepillo suave. Entonces, en términos generales, eh, el cepillo, cualquier marca que sea suave, que tenga una cabeza eh, pequeña, que abarque aproximadamente dos dientes y controlar la fuerza del paciente, eso es eh, algo bastante bueno. O pueden ser cepillos eléctricos que tengan la cabeza circular, en donde no va a tener un eh, efecto directo sobre los tejidos periontales. eso también puede llegar a, a funcionar bastante bien. Muy bien. Vamos a, ahora existen muchos cepillos ya suaves que, que están a la mano. Y bueno, vamos a tener que tomar estos datos importantes después de todo este asunto. Eh, nos pregunta también Marta Edith Samaniego: ¿En las recesiones y abrasiones, qué tipo de colutorio se recomienda? En abrasiones y recesiones. Ok. Eh, pues realmente. Los colutorios que se recomiendan de rutina son eh, y los que se han demostrado, con base en evidencia científica, eh, que pueden eh, ser eh, coadyuvantes para disminuir eh, la gingivitis es, eh, son los aceites esenciales, eh, como listerine, es el nombre comercial más eh, común. En, en específicamente para un paciente que tiene una recesión gingival y que presenta hipersensibilidad, que ese es uno de los motivos por los cuales tratamos las recesiones gingivales quirúrgicas o no quirúrgicamente, este, pues eh, cualquier enjuague que sea desensibilizante puede ayudar a, a, a nuestros pacientes. En cuanto a, y complementando un poquito esta pregunta, eh, si tenemos eh, a la, disponible... Eh, alguna solución que, eh, que contenga arginina, que la hay en, en pastas de dientes. Esta ha demostrado ser eh, un compuesto muy, muy eficiente para eh, disminuir la hipersensibilidad. Muy bien. Eh, también nos pregunta un doctor acerca de, eh, en, las, en este tipo de, creo que ya estaba implícito en la charla, pero vamos a darle un pequeño resumen aquí, en esta claro. pregunta. Cari Chávez nos dice, ¿qué es más recomendable para restaurar una lesión cervical no cariosa? ¿Carilla o resina? ¿Y qué efecto tiene una con otra? Ok, eh, no, no sea ciencia cierta la superioridad de una contra otra. Eh, no he visto en la literatura eh, la comparación directa en un ensayo clínico electorizado con una buena muestra que eso nos podría orientar. Eh, probablemente exista, no, 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 no lo sé, no, en, en mis búsquedas nunca se ha atravesado. Eh, yo pienso que es mejor colocar una restauración eh, indirecta, una restauración directa, perdón, eh, debido a que tiende a ser menos invasiva. ¿no? Aunque tenemos carillas mínimamente invasivas, eh, definitivamente es menos invasiva la, la colocación de una restauración directa como una resina o un ionómero sobre cualquier eh, eh, restauración que nosotros mandemos a hacer del laboratorio. Ahora, una carilla no siempre se puede colocar en una lesión cervical no cariosa, porque ahí eh, depende, dependerá muchísimo de eh, la profundidad que tenga esta lesión cervical no cariosa, ¿no? Sí, eh, creo que coincido con usted. Con base a todo lo que nos presentó, no tenemos por qué ser tan invasivos y me parece que las restauraciones de resina eh, están pues de una manera por pues demás adecuada a este tipo de situaciones y eh, pues sería una invitación también a que revisemos toda la literatura que ya nos presentó para poder tomar una mejor decisión. Eh, también nos pregunta Diana Escalante, Dianely y Escalla, eh, doctor, ¿es necesario dar un tratamiento radicular previo a la colocación del injerto libre? Ok, eh, en general aquí todos los casos que, que presenté fueron eh, injertos de tejido conectivo. Solo hago la aclaración porque malamente le llamamos injertos libres a los que es, eh, los colocamos sobre la superficie radicular con epitelio también. Ok, para las coberturas radiculares este es un abordaje muy ineficiente. Para ganar tejido queratinizado es muy eficiente, pero para cubrir una recesión es muy ineficiente. Entonces solo para aclarar ese punto. Eh, pero sé por dónde va la, la, la pregunta y la, el manejo de la superficie radicular es igual con un injerto libre que con un injerto de tejido conectivo. Y el único tratamiento que se debe hacer es hacer un alisado suave de la superficie radicular para no eh, eliminar eh, estructura dentinaria sana, si es que ya no tenemos cemento, o cemento sano, si es que eh, lo tenemos todavía. Eh, a lo largo de los años eh, se han intentado... Tratar con diferentes eh, métodos como tetraciclina, EDTA, ácido cítrico, acondicionar la superficie radicular. La teoría es de que esto nos podría permitir la. Eh, tener túbulos dentinarios más permeables, la exposición de la colágena en los túbulos eh, dentinarios y un mejor anclaje con el tejido conectivo que estamos colocando en la superficie radicular o con el tejido conectivo del propio colgajo de la parte interna. Eso se pensaba que nos ayuda a potencializar la cobertura radicular. Desde el 2001 tenemos revisiones sistemáticas contundentes en donde se ha demostrado que ningún método químico de acondicionamiento radicular va a darle algún beneficio a la cobertura radicular. Entonces, eh, la respuesta es únicamente un alisado radicular. Y eso o pulido con una copa de hule, pero nada más. Ok. Eh, Luis Alexander nos pregunta acerca de los medicamentos que se le indican al paciente en casos de malestar o solamente antiinflamatorios. ¿Cuáles son las recomendaciones postquirúrgicas? Ok, buena pregunta. Muy buena pregunta, porque eh, de ninguna manera enviamos antibióticos. Solo quiero eh, recalcar eso, porque muchas veces en cirugía bucal eh, o en cirugía periodontal tenemos un abuso eh, tremendo de, los, de la antibióticoterapia. No tiene ningún beneficio y además estamos generando resistencia antibiótica y todos los efectos adversos que puede llegar de un antibiótico. Entonces, contestando puntualmente esta pregunta, en el postoperatorio prescribimos un eh, analgésico. Idealmente, ibuprofeno de 600 miligramos cada 6 horas por 3 días. El ibuprofeno eh, lo prescribo debido a que se ha demostrado que en cirugía bucal y en cirugía periodontal, particularmente, es uno de los analgésicos más efectivos para disminuir el dolor. Y, por otro lado, es uno de los que menos efectos de los AINES con menos efectos gastrointestinales. Aún así, las dosis que nosotros mandamos los AINES carecen de. Eh, Efecto antiinflamatorio. Independientemente del aine que, que empleemos, después de hacer una, una cirugía de esta índole, en donde incidimos el periódico y los pacientes se inflaman mucho, pues eh, eh, los aines a las dosis, por ejemplo el profeno 600 miligramos eh, o el ketorolaco 10 miligramos, ninguno de esos va a tener un potencial antiinflamatorio. Entonces, eh, la única forma que nosotros podemos lograr un buen efecto antiinflamatorio es eh, prescribiendo corticosteroides. Okay, Dexametazona de 8 miligramos, dos horas antes del procedimiento, las, las, los primeros 8 miligramos intramuscular y cada 24 horas 8 miligramos únicamente tres dosis, una el día de la cirugía, uno al día siguiente y otra al tercer día. Pero eh, considerando los efectos adversos que pueden llegar a tener los corticosteroides y que la inflamación de estos procedimientos puede llegar a ser en la mayoría de los casos no severa. Eh, yo, no, yo no prescribo rutinariamente en estos casos corticosteroides, eh, solo lo puntualizaba por si eh, tuvieran inquietud de generar este efecto antiinflamatorio. Entonces, eh, en resumen, yo prescribo nada más y les recomiendo que eh, lo hagan así, que es más que suficiente. Ibuprofeno es eh, de 600 miligramos o cualquier aire para controlar el dolor. Y eh, clorexidina, porque le vamos a pedir al paciente que no se cepille el sitio quirúrgico, ya que puede desestabilizar. El, el coágulo que se está formando eh, sobre la superficie radicular, eso puede alterarnos la cicatrización. Entonces, para mantener un buen control personal de placa, le pedimos que use eh, clorexidina eh, la mañana y en la noche, al punto 12%. Y posteriormente le vamos a pedir que la use durante dos o tres semanas, dependiendo, eso dependerá del tiempo en que nosotros hagamos el retiro de puntos, generalmente, y está asociado a la cobertura completa cuando los retiramos después de 10 días. Entonces, eh, generalmente en dos semanas es más que suficiente para que se mantengan estables los tejidos y el margen eh, gingival particularmente, y le prescribimos, por ende, dos semanas de clorexina sin que se cepille el sitio en donde eh, intervenimos. Entonces, esas dos cosas nada más, ibuprofeno o cualquier analgésico y clorexidina. Ok, bueno, creo que esto ya nos responde a las preguntas de Robeca Cermil y del doctor Rubén Guillén. Un saludo a los dos, que nos preguntaban acerca de las indicaciones de higiene. Eh, también nos pregunta eh, Orlando Puentes: ¿Cuál es el manejo que se le da al área donante del tejido? una vez extraída la, la parte de la donación. ¿Cuál es el manejo que se le da a la parte donante? Y de dónde se extrae el, la parte del tejido que se va a colocar. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros tomamos el, el injerto, como ya les había, como mencioné en la, en la, en la charla, eh, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, de varios años a la fecha, yo prefiero tomar el injerto libre y queda todo el hecho. Eh, pues con la submucosa, que eso es el tejido glandular y el tejido adiposo, que generalmente esa es la parte que está eh, recubriendo a la, arteria y, al nervio, a la arteria palatina mayor, ¿no? que es nuestro eh, sitio anatómico de mayor respeto cuando tomamos los injertos. El, el manejo que yo le doy al paladar es colocar una esponja colágena y suturarla con eh, un punto en cruz y dos, pu y, y, y dos puntos verticales para poder sujetar eh, firmemente hacia el, la superficie palatina que está eh, expuesta y con eso logro una buena hemostasia y por otro lado al colocar la sutura además de, de tener eh, o de facilitar la hemostasia con eh, la propia esponja de colágena eh, estoy presionando el probable paso de la arteria palatina mayor y de esa manera puedo generar eh, evitar la hemorragia posoperatoria eh, decía que me gusta tomar los injertos de esta forma debido a que eh, muchas veces queremos tomarlo con una sola incisión porque pensamos que es menos invasivo, la realidad es que no es así. Ya se han hecho estudios comparativos en donde se demuestra que eh, el dolor posoperatorio es exactamente igual con cualquiera de estas técnicas y se ha visto con el número de analgésicos que toman los pacientes y el dolor que expresan en escalas visuales análogas. Y por otro lado, cuando nosotros tomamos el injerto libre y desepitelizamos extraoralmente, logramos obtener la parte más colagenizada del paladar, la lámina propia. Y esta se ha visto, Zuccheri lo demostró en el 2010, que es la que se contrae menos en el posoperatorio. Entonces tenemos un tejido de mayor calidad y el, eh, el, el compromiso en cuanto al posoperatorio es igual que a los demás. Ahora, cuando lo hacemos con una sola incisión o trapdoor con tres incisiones, dejamos un epitelio... Muy delgado, generalmente sin el soporte del tejido conectivo, y eso termina necrosándose, y es una realidad clínica. Y si nosotros eh, pensamos biológicamente, pues el cuerpo en el posoperatorio, en esos casos, tendrá que retirar el tejido necrótico y aparte cicatrizar por segunda intención. Si nosotros dejamos expuesto todo nuestro lecho de al tomarlo libre, pues solo va a cicatrizar por segunda intención y, con, y disminuiremos las, la probabilidad de una hemorragia posoperatoria con la esponja colágena. Muy bien, doctor. Gracias por la, por la explicación. Y bueno, recordándoles que tenemos por ahí un videíto ya en, en las redes que estuvo a cargo de la doctora Gabriela Cifuentes, que fue justamente eh, injertos de tejido conectivo, para que le den una chicadita. Y bueno, continuando con, la, con las preguntas, hay una interesante aquí que nos preguntan, en el caso de la técnica de túnel, ¿es recomendable dejar el injerto de tejido conectivo en relación de tratar de ganar tejido queratinizado, dejarlo expuesto dice. Ok, esa es una de las eh, ventajas que tienen las técnicas de túnel, que si dejamos expuesto un 20% aproximadamente del injerto, nos beneficia ganar tejido queratinizado. A medida de lo posible... Yo prefiero cubrir el injerto porque eh, siempre que dejamos expuesto el, 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 el injerto, corremos más riesgo de no cubrir al 100% eh, la recesión. De hecho, lo interesante de la técnica de túnel que manifiesta en todos los estudios una tasa de éxito bastante elevada es el seguimiento a los seis meses, que generalmente por creeping attachment termina por cubrirse la, la recesión cuando le falta un milímetro, ¿no? Entonces, por eso es importante el seguimiento. Eh, si mi intención es ganar tejido queratinizado, sí, desde luego hay que dejarlo expuesto y eso nos va a ayudar a queratinizar de una manera mucho más robusta que si lo cubrimos. Si mi intención es cubrir el 100% de la recesión, la, lo mejor será cubrirlo al 100%. Ahora, en la técnica de túnel, no siempre se puede cubrir el injerto al 100%. En recesiones de más de 5 milímetros es muy, muy complicado. Se puede lograr, pero es muy complicado poder desplazar el margen gingival hasta esa parte. Entonces, ahí es cuando determinamos dejarlo expuesto, ganamos tejido queratinizado y aparte eh, cubrimos lo más que se puede la raíz y en muchas ocasiones al 100%. Entonces, este, depende eh, cuál sea el objetivo, eh, si lo dejamos expuesto o no y si podemos o no. Muy bien, doctor. Aquí va, vamos, voy a tratar de englobar algunas preguntas. Eh, creo que van todas hacia, hacia el mismo tema. Y nos preguntan acerca del uso de ionómeros o de resinas, o incluso de flúor en algunas recesiones. Si sí es recomendable en algunos casos cuando los pacientes no quieren hacerse un, un injerto, ¿y eh, cuál sería la opción o cuál sería su opinión acerca de este tipo de materiales? Ok, ¿de solo colocar la restauración en lugar de hacer la cirugía? Eh, y colocar algún tipo de barniz, algún tipo de ionómero. Claro, pues... Eh... Por ejemplo, en recesiones que son muy pequeñas, que el paciente va por hipersensibilidad eh, y que yo pienso que pudiera llegar a ser un sobretratamiento el, el hacer la cobertura radicular, de primera instancia, el primer paso siempre tendrá que ser con un, eh, una pasta dental desensibilizante. Insisto, eh, eh, alguna pasta que tenga arginina es una muy buena pasta para disminuir la hipersensibilidad. De, este, de estos pacientes que nosotros vemos que les mandamos eh, esta pasta, va a disminuir la hipersensibilidad de manera importante si no es que se va a quitar por completo y no necesitamos hacer nada más. En el caso de que no se controle con la pasta, que será un grupo de pacientes pequeño, podemos aplicar eh, algún tipo de barniz, que más que barniz son eh, pues, estilo como eh, adhesivos, como el gluma, que es una de las casas comerciales, pero hay de muchas casas comerciales. Eh, que van a estar sellando los túbulos dentinarios y eso mecánicamente va a evitar que tengamos ex, estímulos externos y genere eh, el dolor de, característico de la hipersensibilidad. Entonces, ese sería el segundo paso para ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Si el paciente, la, la gran desventaja de este tipo de, de tratamientos es que eh, tienden a durar aproximadamente cuatro o seis meses y se tienen que estar eh, colocando en diversas citas si el paciente no tiene inconveniente pues eh, qué mejor no pero si queremos algo un poco más definitivo pues eh, sí se puede colocar eh, un ionómero o una resina en casos que la estética no esté de por medio eh, y si no está de por medio pues idealmente ionómero de vidrio y eh, yo, o sea yo no yo no pienso que sea un crimen cubrir la recesión con alguna restauración indirecta pero no es lo más indicado sería como que una alternativa en segundo o tercer plano, si el paciente de plano no quiere hacerse el procedimiento quirúrgico o si este no se puede hacer. Cuando tenemos destrucción ósea de las crestas de manera importante, muchas veces no podemos realizar las coberturas radiculares, no se logran. Entonces, en esos casos podría manejarse de esa forma. Siempre y cuando, si colocamos un ionómero de vidrio sobre la superficie radicular, debemos de procurar... Eh, debemos eh, de, de procurar cambiar la técnica de cepillado de nuestros pacientes, porque si no va a progresar. De hecho, en, en una revisión sistemática que hizo el doctor Leandro Chambrone, observaban que, con el doctor Tatakis, que eh, existían casi 2.5 veces más probabilidad de que una recesión progrese si no es tratada que cuando llegan a ser tratadas. Entonces, eso tiene que estar en nuestra cabeza. Si yo no... Eh, trato la forma en cómo se cepilla el paciente y solo le coloco la resina y no le doy citas de mantenimiento para verificar que su cepillado en efecto no haya regresado a, a, a ser eh, igualmente fuerte, pues va a progresar y solo vamos a ir parchando. Entonces, sí es una alternativa viable, desde luego, eh, siempre y cuando nos, implique, nos involucre la estética, y eh, yo sugeriría yo no me en estos casos. Muy bien, bueno, pues ahí están las preguntas de Rodrigo, de Rufi, de Jean Carlos. Eh, tratando de, de englobarlas para poder pasar la mayor parte de ellas. Y hay unas preguntitas que son de Diana y de eh, otro doctor que nos están preguntando si se puede sustituir el injerto de tejido conectivo con algún biomaterial. Y Jacobo nos preguntaba que, en qué caso se puede utilizar una matriz dérmica celular y cuáles son los pros y los contras. Creo que las preguntitas van por ahí de la sí. mano. Ok, sí, hay diversos biomateriales que se han estudiado. Eh, recuerden, siempre que usemos cualquier biomaterial, tenemos que buscar estudios como ensayos clínicos aleatorizados que comparen el biomaterial contra el control, que es solo el, el desplazado coronal. Si este no nos da una ventaja eh, sobre solo el desplazado coronal eh, clínicamente significativa, es mejor no usarlos. De los que se han encontrado que nos pueden dar una eh, mejor ganancia en cuanto a eh, la cobertura radicular completa y la cobertura radicular en promedio que podemos eh, tener, es la matriz dérmica celular, como eh, bien puntualizan ahí, eh, las proteínas derivadas de la matriz del esmalte, las matrices colágenas y eh, nada más, son, son los eh, tres biomateriales que nos han dado una aproximación eh, más, más predecible a la cobertura completa similar al, al injerto de tejido conectivo. Sin embargo, el injerto de tejido conectivo es el estándar de oro. Ninguno llega a ser tan eficiente como este. Entonces, desmenuzando un poco la pregunta, si la, si, en qué casos es viable usar la matriz dérmica a celular y, este, ¿y qué tan eficiente es eso, pros y contras. Eh, los pros es que pues, no vamos a tener el, el, el sitio donador del paladar, ¿no? Entonces disminuimos las comorbilidades. Eh, lo podemos usar en casos que el paciente no quiera dejarse tomar el injerto de tejido conectivo del paladar y eh, en casos en donde tengamos múltiples sesiones en todo el, el, el maxilar, en toda la mandíbula y que el paladar simplemente no vaya a ser suficiente, nos pueden ayudar a potencializar la cobertura radicular. No tan eficientemente como el conectivo, pero sí más que no colocar nada. Las contras es que es un material muy costoso. Eh, en primer lugar que eso cuenta desde luego para la toma de decisiones con los pacientes en segundo lugar que si se expone se necrosa y si el injerto de tejido conectivo se expone eh, no siempre se necrosa y dependiendo si dejamos únicamente expuesto el 20% no se necrosaría ¿no? Eh, así que esas serían principalmente eh, sus contras y eh, las indicaciones serían exactamente las mismas para colocar un injerto de tejido conectivo eh, hacer un cambio en el fenotipo periodontal principalmente, más que inducir la queratinización, para eso es mucho mejor el inquieto de tejido conectivo el, las proteínas derivadas de la matriz del esmalte, el endogain eh, puede funcionar muy bien porque nos va a ayudar a tener eh, un mejor potencial angiogénico en el sitio quirúrgico pero este solo eh, va a ser eficiente en recesiones eh, tipo o clase 1 de Miller en donde tenemos eh, una buena cantidad de tejido queratinizado, que de hecho en la mayoría de los estudios se han hecho en, en, en recesiones eh, tipo 1 de Miller. Entonces sí podría ayudar en esos escenarios clínicos, entonces eh, meramente por su efecto angiogénico que tiene a nivel de los tejidos blandos, y en humanos se ha visto que el potencial regenerativo de la cortical vestibular, donde está la disencia, es mínimo. Entonces ni siquiera lo pensamos como un material regenerador, que para eso fue sintetizado, de hecho. Ok, muy bien. Eh... Doctor, bueno, espero que haya quedado clara para las dos personas, que creo que sí, me quedó muy claro. Eh, nos preguntan algo que igual me parece van de la mano las preguntas y nos pregunta, cuando un paciente será sometido a ortodoncia y presenta recesiones, ¿será adecuado tratar estas recesiones antes o después del tratamiento? Y en, de la mano eh, hay otra que nos pregunta que los aspectos oclusales... Tienen que ser valorados antes o después de, bueno, ajustados antes o después de la cirugía. Ok. Eh, bueno, primero eh, la, la pregunta relativa al tratamiento ortodóntico. Esto dependerá en el sentido en que los dientes vayan a ser eh, desplazados. Si, los, si tenemos una recesión gingival y los dientes van a ser desplazados en sentido vestibular, necesitamos hacer el tratamiento quirúrgico antes del tratamiento ortodóntico. De esta forma cubrimos las recesiones, hacemos el cambio del fenotipo y eso le puede dar eh, mayor estabilidad al margen quinquival. Si el ortodoncista determina desplazar hacia lingual o hacia palatino eh, el, la, el, la raíz del diente, nos esperamos ya que se ha visto que conforme migra hacia el centro del proceso alveolar el, el, la raíz de un diente, el potencial que existe de que migre el margen gingival en sentido coronal es bastante importante. Entonces, el mismo tratamiento ortodóntico puede corregir la recesión gingival y si no la corrige al 100%, pues nos dejará un lecho quirúrgico más sencillo que tratar. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, el ajuste oclusal o cualquier terapia oclusal tiene que llevarse si creemos que va a tener alguna, algún beneficio para el paciente, si el paciente está teniendo algún problema eh, oclusal específico relacionado con la articulación temporomandibular, y pues eh, se tendrá que atender antes del procedimiento quirúrgico porque representaría un problema más importante que la recesión. Eh, si nosotros queremos tratarlo pensando en que eso va a detener la progresión de las lesiones cervicales no cariosas, Ahí no, 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 este sería un, un error. En estos casos, eh, el, el, el hacer los, las terapias oclusales eh, con la finalidad de no eh, desarrollar una lesión cervical no cariosa no tiene un efecto positivo y también se ha demostrado en, en humanos este, este punto. Entonces, terapia oclusal siempre antes de, pero siempre y cuando tenga otra justificación y no la lesión cervical no cariosa particularmente. Muy bien, doctor. Y bueno, por último, ha sido una sesión un poquito larga. Sabemos que hay algunas otras preguntitas, pero pues vamos a, a, a terminar con esta y creo que es algo que nos van a agradecer a muchos. Doctor, ¿podrías recomendarnos alguna pasta de sensibilizante tomando en cuenta que has mencionado que deben contener arginina? Ok, es la que yo. Eh... Pienso que es bastante, eh, cost, tiene una buena, buena relación costo-beneficio, es la Colgate eh, Pro Alivio. Ok. La Colgate Sensitive Pro Alivio, esa tiene arginina y, y, este, y es accesible para todos los pacientes, ¿no? Para la mayoría de los pacientes. Pues, doctor, no nos queda más que agradecerte, ha sido una noche muy, muy enriquecedora para todos. Eh, pues qué decir, siempre agradeciéndoles, eh, reconociéndoles eh, ese conocimiento. Eh, gracias por compartirnos igual que con todos los demás. Muchos, muchos han estado siguiendo esta página y pues creo que junto con José, esto es un gran equipo de gente que, como bien usted lo comentaba, no hay otro interés más que el conocimiento y el compartir esto que nos encanta, que nos fascina, que es la odontología. Y pues esto fue como en tu facultad, a través de Arte y Ciencia Odontológica, Dental Diagnosis, Dental IQ. Y recordarles que el día de mañana tenemos una charla con el doctor Rafael Ruiz Rodríguez acerca de control del dolor e inflamación en la práctica dental. Esto fue como en tu facultad. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, buenas noches, gracias a ustedes.